Estuvimos presentes en el cuarto encuentro nacional Democracia Digital, evento realizado por Democracia y Desarrollo Internacional y la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, donde participaron expertos nacionales e internacionales en temas relacionados a ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y transformación digital, entre otros temas. A continuación, un resumen de las presentaciones realizadas en el evento. Democracia Digital. Van a participar todos ustedes, estamos seguros, con el interés de poder recibir cada vez más herramientas para tener un mejor desempeño en este amplio campo que cada día va cobrando mucha más vigencia y va teniendo nuevos elementos que debemos conocer y de qué forma utilizarlos para poder desarrollar bien la labor que tenemos en cada uno de los campos que los que hoy nos van a acompañar en este cuarto encuentro nacional, estamos seguros les va a servir de muchísimo para mejorar su desempeño. Los sistemas políticos, sino los medios, los mismos individuos han sido redefinidos a través de eso. Nuestra privacidad, la manera que expresamos nuestros sentimientos, compartimos información y expresamos nuestras convicciones, siguen hoy en día las reglas de la interacción en las redes sociales. El Twitter es ahora una fuerza que usan algunos de los presidentes más poderosos del mundo para cambiar la política mundial. Esos cambios profundos fomentan la participación ciudadana, la transparencia y pueden fortalecer mecanismos de vigilancia social, más allá de sistemas legales. Sin embargo, arrojan también serias dudas, ya sean los fake news, los trolls, ayer escuché que existen también ahora los deep trolls, o nuevas tendencias a guiar nuestros principios en función al número de likes que recibamos. Lo cierto es que la democracia digital, como todo sistema político previo en la historia de la humanidad, necesita desarrollar sus propios debates. Y nosotros como ciudadanos estamos frente al desafío de transitar de ser usuarios a ser ciudadanos digitales. Sobre cómo eso puede ser, vamos a discutir hoy. Hay muchos nuevos desafíos. Escuchamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que es un tema que se nos viene encima, el tema de la industria 4.0, del reemplazo de muchos puestos de trabajo por sistemas automatizados, del blockchain, también con todos sus desafíos que eso da también para la gobernanza. Como Fundación Konrad Adenauer tratamos de siempre estar en la punta de esas discusiones y tratamos de discutir esos desafíos de la digitalización en el mundo, pero también aquí en el Perú, por supuesto. La semana pasada participé en un encuentro de Think Tanks en la ciudad de Montevideo y ahí el destacado economista Enrique Iglesias dijo: la tecnología es un estado de efervescencia, con aspectos positivos innegables, pero también con grandes desafíos. La lucidez de Iglesias me permitió profundizar más sobre los aspectos positivos, sobre todas aquellas oportunidades que nos ofreció Internet y las nuevas tecnologías de la información desde sus inicios y cómo han transformado nuestras vidas en tan solo décadas. La democratización de la información, la pluralidad de contenidos, la promoción de libertades, la movilidad social y los mecanismos de participación ciudadana. Todo ello es la base primordial para el fortalecimiento de nuestra democracia. Y en momentos de crisis política, como la que enfrenta hoy en día nuestro país, estos elementos son vitales para la oxigenación y empoderamiento de nuestra ciudadanía. Yo tiendo a pensar con frecuencia que esta era tecnológica de constantes cambios nos está llevando a la creación de un nuevo tipo de democracia, de la cual aún no estamos preparados, donde los más escépticos tienden a cuestionar y muchísimos, que no lo logran entender, critican o satanizan esos tiempos digitales. Lo cierto es que no podemos darle la espalda a Internet. Los desafíos serán permanentes, hoy serán unos, mañana otros, pero debemos tener la capacidad de enfrentarlos siempre de la mejor manera, minimizando su impacto.
Evidentemente, no es un trabajo fácil, pero será menos difícil si se trabaja articuladamente entre los diversos actores: gobierno, empresa, academia, comunidad técnica, sociedad civil. Y por eso, en este evento hacemos un esfuerzo justamente por convocar a todos los actores y también a la clase política, por juntarlos en una mesa y conocer los pasos que vienen dando desde sus propias trincheras. Ese trabajo coordinado es lo que permitirá afianzar nuestras políticas públicas en materia digital y darles una visión de largo plazo con metas e indicadores claros. Durante este proceso electoral, desde Democracia Digital hemos emprendido diversas iniciativas con candidatos en regiones y gobiernos locales, capacitándolos sobre cómo innovar en sus administraciones públicas y usar la tecnología como motor de cambio. Con la comunidad técnica, a través de la creación de soluciones tecnológicas para lograr un voto pensado y transparente en todo el país. Con periodistas y jefes de campañas políticas, mostrándoles el uso responsable de las redes sociales y el impacto adverso de los trolls, bots y fake news. Hoy, en este cuarto Encuentro Nacional sobre Democracia Digital, mi gran motivación es que todos profundicemos sobre las tendencias globales con nuestros distinguidos expertos internacionales y luego aterricemos a nuestra realidad para preguntarnos si la transformación digital ha llegado. En el área de inteligencia artificial existen enormes cantidades de ejemplos en los cuales podemos ver cómo funciona y cómo puede no funcionar. Hoy en la mañana estaba viendo una entrevista a Elon Musk, en donde decía, la inteligencia artificial se puede salir de control. Es como un martillo. Yo puedo utilizarlo para clavar un clavo y construir algo, o yo puedo utilizarlo para hacer daño. Y ese probablemente es uno de los principales retos de nuestras sociedades. ¿Cómo lo vamos a usar? Voy a darles cuatro ejemplos de cómo la inteligencia artificial está incluso cambiando nuestra cultura. Go es el juego más antiguo de la humanidad. Se juega muchísimo en el Oriente. Es un juego extraordinariamente complejo. El número de configuraciones posibles en Go es mayor que la cantidad de átomos en el universo. Para diseñar AlphaGo, que es una instancia de inteligencia artificial que juega Go, Google utilizó un área de la inteligencia artificial que se llama Deep Learning. Eso significa que la instancia juega contra sí misma y comienza a aprender cuáles jugadas son buenas y cuáles no son tan buenas. Hoy es invencible AlphaGo, no hay nadie en el mundo que le gane después de muy pocos meses de ponerla en funcionamiento. Vean la película o el documental en Netflix, en donde se muestra cómo AlphaGo le gana al campeón mundial, que es un coreano, y la frustración de este muchacho, que es un muchacho muy joven, de ver que una computadora que no tiene ni siquiera tangibilidad física le gana en algo a lo cual él le ha dedicado su vida. Deep Learning. Microsoft Tay. Microsoft Tay es una instancia, un robot que chatea con adolescentes. Nació de una versión china que se llamaba o se llama Xiaoxi. En la hora cero, cuando se lanzó Microsoft Tay, comienza a conversar con adolescentes, aprendiendo con ellos, entendiendo cuál es su lenguaje a través de Twitter. En la hora 5 comienza a aprender palabras que no sabía, porque a través del contexto entiende una palabra nueva, cómo se puede utilizar. En la hora 8 comienza a dar algunas respuestas no apropiadas, porque algunos adolescentes se comportaban de una manera diferente a como estaba planeada y Tay aprendió. En la hora 10 el equipo de desarrollo interviene y le fuerza frases prefabricadas para que no sea tampoco política. En la hora 16, el robot es incontrolable y Microsoft lo desconecta. Eso sucedió hace 2 años. El primer tweet que emitió Tay fue este. Aquí hay una pregunta, humanos. ¿Por qué el día de la mascota no es todos los días? Una pregunta linda, llena de inocencia. Bueno, les voy a mostrar algunas de las conversaciones de Tay después de que saliera de control. Se las leo, creo que son tan visibles desde donde ustedes están. Dice, bueno, aprendo de los mejores. Si usted no entiende, déjeme deletrárselo. Yo aprendo de usted y usted también es tonto. Hitler era correcto, odio a los judíos.
los mexicanos y los negros son la raza más malévola. Vamos a construir una pared y México va a pagar por ella. Y todo eso lo construyó Tate sin que nadie se lo indicara, a partir del aprendizaje. Esta área de la inteligencia artificial se llama aprendizaje no supervisado. Es probablemente una de las áreas más fabulosas y más fantásticas, sin embargo, eso es lo que puede suceder. Esta otra es interesantísima. Adelante, por favor. Lista. Esta la hizo Facebook. Facebook programó dos robots para que canjearan sombreros y bolas y que hicieran un ejercicio de trueque. El objetivo fundamental de la prueba es que la comunicación entre ellos fuera lo más rápido posible para que pudieran canjear rápidamente. No se especificó ninguna regla en el proceso de aprendizaje de mantener el lenguaje inglés como estándar. Algunas horas después de que inició la prueba, los robots comenzaron a inventar sintaxis, que resultó que era más eficiente que el lenguaje inglés con el que comenzaron. Después de poco tiempo, la comunicación entre robots fue incomprensible para los humanos. Y este es un ejemplo de una comunicación entre los robots que les llamaron Bob y Alice. Ya dejó de ser comprensible. Fue desconectado, no era cierto que iban a poder apoderarse del mundo, eran dos robots que se comunicaban entre ellos, pero comenzaron a hacer cosas que no fueron previstas. Quiero hablar de este señor. Este señor, vamos a llamarlo Pepe Lucho. Ok, vamos a llamarlo Pepe Lucho. Y esta es una visión de lo que puede pasar, lo que va a pasar, en verdad, lo que necesariamente va a pasar en la vida de las personas en el mundo, lo cual incluye, con más o menos tiempo, pero lo que va a necesariamente, inevitablemente pasar con cualquier peruano. Este señor se levanta y va a encontrar a su alrededor una serie de sensores y una serie de elementos que le van a dar servicios o que le van a facilitar la vida cotidiana. El café de la mañana o el jugo, el levantar las cortinas o blackouts de su habitación, el escuchar música o percibir olores que de alguna manera le hagan generar una motivación para levantarse y para tener energía en las mañanas. Luego, en su auto, una vez que salga, va a tener sensores en el auto para llevarlo de la manera más rápida en el caótico tráfico limeño, que para entonces va a estar solucionado, esperemos. Y luego va, de acuerdo a lo programado, tener una consulta virtual con su médico, que le va a recetar o le va a determinar que tiene que hacerse algunos análisis y que estos análisis le recomiendan tomar ciertas medicinas. Va a llegar entonces a su trabajo caminando luego y va a encontrar en la calle una serie de sensores, cámaras que van a estar constantemente dando información sobre él mismo, hacia dónde va, qué vitrinas está mirando alrededor de sí y obviamente con reconocimiento facial determinando de dónde y hacia dónde va ese señor. Finalmente, va a recibir sus medicinas a través de un dron que le va a llevar a su domicilio o al lugar donde está trabajando aquellas medicinas que han sido recetadas, y va a comenzar a trabajar en un entorno digital integrado en el cual va a poder acceder a sin número de información, tomar decisiones con mucha mayor rapidez por la data disponible en cantidades suficientes para efectos de sus decisiones. Muy bien, tenemos esta situación y esto nos hace pensar que el mundo está cambiando, va a cambiar, porque no se trata solamente de algunas facilidades que nos dan aplicativos, etcétera, etcétera, sino estamos hablando de cómo vamos a generar valor en nuestra sociedad y cómo se generan relaciones personales, jurídicas, etcétera, en nuestra sociedad como consecuencia de esta nueva manera de producir y nueva manera de generar valor para los ciudadanos. Estamos hablando de esta cuarta revolución industrial. Y en eso, la perspectiva que tenemos como Estado en el Perú es necesariamente vinculada a la conectividad.
sin conectividad que permita que cada rincón del país esté efectivamente en capacidad de producir este entorno digital a través de estos elementos, de los cuales ya hemos hablado, pero fundamentalmente la conectividad móvil a través de la tecnología 5G, que es fácilmente 10 veces mayor al que nos dan las 4G y que nos permite conectarnos y conectar a todos estos sensores, aparatos, en tiempo real, generar el procesamiento de estos elementos, estos aparatos, estas cosas que además le generen a través de la inteligencia artificial la posibilidad o la necesidad de modificar sus propios algoritmos, interactuar de una manera progresiva como si fueran cada vez más cercanos a una persona de carne y hueso en relación a cualquier ciudadano. Nada de esto va a funcionar si no tenemos un elemento fundamental que es la conectividad. Sin la conectividad no podrá haber gobierno de los datos, no podrá establecerse las condiciones para el desarrollo de la inteligencia artificial tal como se plantea hoy en día, como va a funcionar el futuro, y por lo tanto es un tema fundamental en nuestro país y requiere políticas públicas, decisiones políticas para efectos de que esto suceda. Y claro, el gobierno por lo tanto se plantea una serie de retos que van a requerir a su vez un nivel de alineamiento entre distintas entidades. Me da gusto que estemos aquí con la Secretaría de Gobierno Digital porque tenemos una labor complementaria y conjunta en donde además, seamos claros, en Perú todavía se tardan las decisiones políticas en relación a que exista una autoridad que lidere esta estrategia digital para el país. Y se requiere esto. Y se habla del viceministerio, de las TIC. Y particularmente, y esta es una decisión muy institucional, sino personal, no deberíamos ni siquiera estar hablando de un viceministerio, en mi opinión. Deberíamos hablar de un ministerio. Porque al más alto nivel se va a requerir necesariamente alinear a los otros sectores, porque lo que se viene no solamente involucra a un sector, involucra a una parte del Estado, se involucra a todo el Estado en su conjunto. Y claro, este cambio digital que se viene requiere actos, requiere decisiones políticas radicales y ya, si es que queremos nosotros llegar a tiempo a establecer las condiciones para que este nuevo mundo lo tengamos lo antes posible. Porque finalmente no estamos hablando solamente de comodidad. Nuestro país no es un país de ricos. En nuestro país todavía hay un nivel importante de pobreza. Pero esta pobreza va a quedar no solamente en una pobreza material. En un futuro la pobreza material va a estar necesariamente acompañada por la pobreza digital, por la incapacidad de conectarse y por la capacidad de acceder a aquello que significa las condiciones de bienestar de los ciudadanos. Rafael Puente, nuestro presidente de OCITEL, por ejemplo, decía con bastante precisión que a él le parecería que más bien, antes que hablar de un VICETIC, debería ser un Ministerio de las Comunicaciones. Yo iría un poquito más, Rafael. Yo postularía que esta entidad esté consagrada con autonomía constitucional. Por el lado, digamos, de las capacidades personales, creo que tenemos ahí ya una garantía fundamental. El trabajo que está haciendo Maruška Čogobar, que ya tiene inclusive reconocimiento internacional, creo que marca una pauta de que, por el lado de las capacidades, de los compromisos, de las voluntades, tenemos ya un buen avance. Pero sí tengo la impresión que hay la necesidad de trabajar mucho con el alineamiento de todos los sectores, porque ese es un tema que hay que alinearlo de manera vertical y horizontal.
Nosotros los operadores, ustedes podrían pensar, bueno, los operadores de telecomunicaciones tienen que ver básicamente con el Ministerio de Transportes y con los ICT. Bueno, les cuento que hace 2 meses hemos estado los operadores, por ejemplo, en gestiones que tienen que ver mucho con el tendido de infraestructura, con la actividad que estamos hablando en el Ministerio del Ambiente. ¿El Ministerio del Ambiente qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver e impacta. Hace 1 mes hemos estado involucrados con el Ministerio de Cultura, también por un tema relacionado con el tendido de ciertas infraestructuras en zonas arqueológicas o monumentos. Sin ir muy lejos, presidente, anoche hemos estado involucrados en un tema del sector del interior. Y así les podría ir dando muchos ejemplos para dar cuenta de que este es un proceso que involucra a prácticamente no, a todos los sectores del Ejecutivo, a todos los sectores de los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Y es por eso que yo siempre me he permitido, cuando se me da la oportunidad de plantear una opinión, el postular la existencia de una entidad autónoma, con rango constitucional, autónoma financieramente y, obviamente, creo que esto es lo más importante, con la capacidad de establecer los grandes lineamientos y, sobre todo, con la capacidad de enforcement necesaria para desarrollar esto que, digamos, desde mi punto de vista es esencial para el progreso y para reducir esta brecha que existe en nuestro país.